¿Qué tal a todos? Les habla Cristian Duque de MDLatino.com. Aquí en el New York Pro estamos con la campeona de bikini, Romina Bass. Romina, háblanos de, vaya, ¿cómo te sientes venir aquí a Nueva York, uno de los shows más prestigiosos de la liga profesional de la IFBB, y ganas todo? No, la verdad es que este es mi segundo año acá. La energía que se vive acá en New York, tanto en el gimnasio de Steve como acá en este increíble stage, tenía que estar. Me encanta, me encanta. Y bueno, agradezco a todos el apoyo de siempre y muy feliz, la verdad que muy feliz de otra victoria. Excelente, pero te tengo que preguntar, porque nuevamente, para la gente en casa, a través de los Estados Unidos de Norteamérica, de América Latina, todo el mundo, esta victoria es increíble. O sea, háblanos un poquitico, yo sé que es tarde y sé que, vaya, te quieres ir a dormir, comer, qué sé yo, pero háblanos un poco de la preparación, porque el ganar este campeonato, como que hasta palabras no lo pueden hasta definir. En realidad yo siempre trato de mantener una preparación, o sea, me mantengo fit todo el año, subo los carbohidratos, sí, cuando no estoy en competencia, y me gusta entrenar un poco más duro de lo habitual de cuando estoy en preparación. Pero como estaba bien físicamente, me sentía súper bien, ajusté un poco el tema de la nutrición y ya aquí. Ahora, una pregunta para las chicas en casa, las mujeres en casa que te ven a ti, ven que has tenido tanto éxito y quieren seguir en tus pasos. ¿Qué recomendaciones o sugerencias le darías a ellas? Que se mantengan motivadas, que siempre busquen mejorar su propia versión, que más allá de que uno mira a otras personas y se motiva, que la motivación sea de uno, que sea ver los cambios en uno mismo, que trabajen por eso siempre, que traten de buscar el equilibrio en el cuerpo y en la nutrición, en el entrenamiento, disfrutar y bueno, y las preparaciones, nada, a mí me encantan. Hay un montón de chicas que están viniendo a los espectáculos a ver y se están introduciendo en el deporte, que es súper bueno. Pero hay que mantenerse 100% enfocada y en mejorar. Exactamente. Pero uno, que quede para uno, no solamente para el show. Yo hago los shows porque me encanta competir, pero en realidad siempre estoy trabajando para mí. O sea, yo, en mi mente lo que quiero es mejorar mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, todo. Entonces, sí, estoy enfocada en eso. No es que hago una dieta solamente para el escenario y de un lugar abandono. Es mantenerse enfocada en uno, mejorar. Y lo que me gusta muchísimo de ti, y ahora vamos a terminar porque me gusta hablar mucho, pero lo que me gusta mucho de ti es que has podido crear un físico a través de trabajo y sacrificio, dieta y nutrición, pero también tienes algo que decir, tienes un mensaje, quieres expresarte y sabes cómo hablarle al público. Y eso es muy importante, también tienes tu propio negocio. Habla del negocio rapidito. Sí, sí, he crecido mucho con las competencias y también a la vez he creado una marca que me ha ayudado mucho también a los viajes y a todo. Una marca de fajas reductoras que ahora también adherimos leggings. Y, sí, y bueno, yo eso es lo que estudié en Argentina, estudié diseño de indumentaria, es lo que también mi otra pasión que se complementa con el fitness. Así que ahí estamos en todos los shows aportando el granito de arena para los promotores también, que es muy importante apoyarlos, claro, y estar presentes y acompañarlos. Somos una familia, IFBB somos una familia y esperamos que mucha gente esté mirando y se acerque al deporte. Sí. Bueno, te agradezco mucho la entrevista. Escribe un libro, escribe varios libros, revistas, lo que sea, saca camisetas, pantalones, lo que sea, porque tienes, vaya, una visión muy fuerte, trabajas muy fuerte, tienes éxito aquí. Nuevamente, no lo puedo reiterar suficientemente, esta competencia es grandiosa y la has ganado, así que felicitaciones a ti. Muchísimas gracias por la entrevista, por Romina Bass, Cristian Duque, MD Latino. Nunca te des por vencido.